Con permiso. Que la lava sale del suelo. Y ¡ay! Me van a... me van a acorralar aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal, habitantes del planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet & Clank, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber nadado en medio de los desechos intestinales de la gente que vive en esta bonita ciudad. Pero bueno, ya me eché un baño, ya estoy listo para avanzar con la historia. Y según yo, ya recorrí las alcantarillas, no recuerdo haber encontrado a ningún intruso. Pero bueno, vamos aquí a la nave a ver si ya me desbloquearon la otra misión que estaba en la nebulosa. En la nebulosa G34, vean. Creo que debemos seguir buscando aquí. Encuentra el proyecto de investigación ultrasecreto. Ya no está bloqueada, ya no tiene candado. Eso significa que ya puedo hacer esta misión. Aquí en Novalis tengo otra misión opcional. Oye, he dejado misiones opcionales por todos lados, pero no entendía este sistema de misiones. Pero ya lo entendí, ya lo entendí. Puedo regresar en cualquier momento a los demás sitios para hacer las misiones que me han faltado. Encuentra el proyecto de investigación ultrasecreto, bla, bla, bla. Opcional, vea la carrera. Ahorita no voy a hacer la carrera. Que todavía queda algo importante para hacer en Rilgar. ¡Cállate, Clank! Ahorita por lo pronto voy a ir a la nebulosa G34 para proseguir con la misión que nos encargó el capitanazo. Porque el capitanazo nos dio una misión ultra, súper secreta. Que se me hace medio sospechoso todavía. Ya les dije en el episodio anterior que se me hace medio sospechosa la misión del señor este. Pero bueno, soy un pobre asalariado y tengo que seguir órdenes del capitán. Así que vamos allá, Clank. Suficientes guitones para... Y así nuestros héroes regresaron a la operación Estrella Fugaz. Su misión, buscar y destruir el experimento ultrasecreto de Drake. Ok. Ah, mira. Tal vez el intruso sea útil aquí. Oh, el intruso es el arma, la cosa esa que me dieron para hackear. Ok, ya queda entendido todo este asunto. A ver, continuar. Si necesitas más ayuda... ¿Qué? ¿Ayuda para qué? Ah, ok. Creo que ya, lo tengo. Eso es. Ya entendí, es que tenía como una especie de pared que era la que bloqueaba el rayo, pero ya. Quedó descifrado este asunto. Todo por no leer las instrucciones. Estas cosas están echando como pedos. Una especie de veneno extraño. Ah, caray. Si bien soy su líder, no sería nada. Me están echando veneno estas cosas. Vete tranquilo, Clank. ¿Rompe eso? Las armas que están creando ayudarán a marcar el inicio de una nueva y gloriosa era para nuestra raza. Mientras el tipo ese hablaba, yo me puse a matar sapos. Ya, listo. Eliminados todos los sapos, creo. Me acaban de dar un cristal de no sé qué. Un cristal de no sé qué carajos. Y aquí me acabo de encontrar a un tipo que al parecer es malo. Así que lo mato. Por un momento pensé que era bueno porque no me hizo nada, pero no. No. Aquí al parecer todo lo que me encuentre será gente malvada. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Apachurramos este. Se desactiva la puerta. Las unidades disponibles a la estación de investigación 5. Las criaturas ingresaron por el sistema de ventilación. Ahí están. Ok. Ellos también están batallando con los sapos estos. Pensé que era el único que estaba batallando con ellos. Oye, ¿me podré poner este casco? Ah, hablando de eso, acabo de conseguir guitones en el episodio anterior. Y a lo mejor ya me puedo poner otra máscara. Víctor Bonjón. No, al parecer todavía no me puedo poner ninguna. Ah, oigan, por cierto, ¿se fijaron que se me quitó la máscara? Se supone que yo la tenía puesta en el episodio anterior. Yo no la quité. Se quitó sola la máscara, pero está bien porque de pronto hubo dos, tres que dijeron: Epsilon, por favor, quítale la máscara. O sea, a lo mejor les daba miedo, no sé. Querían que le quitara la máscara. Ahora, el camino correcto es por este lado. Aunque también podría ser por este lado. A ver, si puedo hackear esto. Si puedo hackear esto, significa que ya entendí qué es lo que está sucediendo en este sitio. A ver, bajamos este. Bajamos. Ponemos este por... ¿no? Este por acá. Tal vez. Y este lo pongo por acá. Este... ah, ok, este ya jaló. Entonces, a lo mejor este lo tengo que mover hacia acá. Tengo que hacer que se crucen, pero
Este de acá está estorbando. Este tiene que quedarse aquí. Definitivamente, este se queda aquí porque si no estorba. Ahora, este se queda así. ¡Eso! Adelante, estaré ya lo descifré. ¡Oh, vamos! ¡Estaba fuera de los límites! ¡Referí, abre los ojos! ¿Qué es esto? Una tarjeta holográfica. Pero no es de Town. ¿O si será de Town? ¡Sí, es de Town! Tarjeta Town adquirida. Muy bien. Ya tengo dos de 9. Tengo dos tarjetas de 9 que tengo que conseguir. Creo que finalmente tiene suficientes guitones para el guante molatrón. ¿Qué la... verme. Este tipo a fuerzas quiere vender. Ya, cállate. No te quiero comprar nada ahorita. Ahorita no, joven, gracias. Otro día con mucho gusto. Pero ahorita por lo pronto deje de estar hostigando al pobre Pikachu. Está viendo que apenas junta dinero. Y luego quiere vender el señor. A ver. Pedos a la derecha. Pedos venenosos a la derecha. Camino libre a la izquierda. Pero según estos pedos, me muestran que de este lado tengo unos cofres de estos. Digo, unas cajas de estas con guitones. Y de este lado tengo también una tarjeta holográfica, que espero que sea una Town. ¿Qué es? Paquete de tarjetas. ¡Wow! Igual me encuentro una Town aquí adentro. A ver, échale. De hecho, no, grupo completo. Has completado un grupo de tarjetas. ¡Órale! Comerciante en entrenamiento. Bonificación por grupo completado. La cantidad de raritanio que obtiene ha aumentado un 5%. Si juntas todos los grupos de tarjetas holográficas, serás admirado por coleccionistas de toda la galaxia y tendrás mejoras para tu equipamiento. Pero lo que vale es el crédito con los como coleccionista. Según él, claro. A ver, ahorita por lo pronto creo que ya con esto me siento bien, feliz conmigo mismo. Me acaba de aumentar el autoestima esa situación de encontrar tarjetitas. Hey, veo que finalmente tiene suficientes guitones para el guante molatrón. Ven a verme. A ver, señor, ¿qué parte de que no le quiero comprar nada no entiende? Ya cállese de una vez, con todas. Vamos a romper estas cajas a ver si encuentro algo valioso. Tengo toda mi munición, ¿me creerán que no he gastado munición en todo el capítulo anterior? Creo que no gasté munición. Y creo que en todo este capítulo tampoco voy a gastar munición, no sé. Tengo el presentimiento, vean. Es que me deshago de estos muy fácil. Fácil me deshago de estos sapos. Hasta que no salga alguien más peligroso. ¿Qué es todo esto? No tendré Parece necesidad. Que el presidente Drake ha estado armando su propio ejército. ¿Qué es eso? Son como dinosaurios, mutantes, alienígenas. ¡Rómpete! ¡Rómpete, cochinada! ¡Y rómpete! A ver si entiendo. Ratchet está viendo que hay dos bestias indomables dentro de esos contenedores. Y aquí está el botón para liberarlas. ¿Seré tan inteligente como para liberarlas? Veamos. Plataforma de presiono. Desactivada. Y ahí está. Ve nada más. Te digo con este Ratchet que no agarra la onda. Está viendo que son bestias indomables. Y ahí está, queriendo pegarles el pipote. Ah, mira, ni siquiera están tan difíciles. Yo pensé que sería más complicado de hacer esto. Pégale, bien, dale unos buenos. Ah, carajo. A ver, señor, sí me da... ¡Uf! Me confié demasiado como con el otro. A ver, como el otro lo maté fácil. Pensé que este estaría igual, pero al parecer no, así se complicó la cosa. Igual los hubiera quemado, al cabo aquí tenía munición del arma de fuego. El señor Surco, ¿no está? ¡Ay! Saqué al señor Surco sin querer. ¡Señor! ¡Vuélvase a guardar! Que yo no lo quería sacar. Tengo el tambor. Tengo el lanzagranadas. Voy a poner aquí la pistola. Porque es la que más ocupo normalmente. Rompamos esto. Es un recordatorio de que todos los proyectos, archivos y una tarjeta holográfica. ¡Vaya! ¡Otra más! ¡Otra más! Venimos con todo, igual que en el capítulo anterior. Y el señor Surco se encarga de todos estos zapitos ranas. No duden en comunicar sus inquietudes a uno de los robots de guerra asesinos y armados que están patrullando los salones. Por su seguridad. ¿Qué es eso? Otro dinosaurio de estos que tiene ganas de morirse. Con el puro boomerang este me lo he hecho, mira. Y va a subir de nivel. Mi boomerang está a punto, Le queda nada a mi llave esta para subir de nivel. Soy especialista en ataque cuerpo a cuerpo. Listo, señor. Listo, se acabó. Y no sé por qué carajos me dicen que presione R2. Capitán, responde.
Por alguna parece razón me dijo que presionara, que presionara R2. Se necesitará más que unos pocos bichos para asustar al Capitán Quark, a menos que sean arañas. ¿Son arañas? Ah, ahora nunca estaré cómodo en esta cama. Digo, centro de control de misiones, desde donde te superviso. Viene el dinosaurio este por mí. Y son dos. Y son dos para terminarla de pegar. Bien, bien, bien. Tengo esto, tengo esto. Tengo mi arma y no dudaré en usarla. Híjole, están... Me acorralaron aquí, pero... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué? No pude hacer nada para defenderme. ¿Cómo se les ocurre? O sea... Perdí, pero... ¿Cómo pretendían que me zafara si ni siquiera podía hacer nada para zafarme? ¿Se dieron cuenta? Ya me pegan, pero no me dan la oportunidad de levantarme. Apenas me levantaba y me volvían a pegar. Y me levantaba y me volvían a pegar. Y así nunca vas a prosperar en la vida. Así, si no te dan la oportunidad de recuperarte, ¿cómo carajos pretenden que les ganes? A ver, bueno, el asunto aquí es que no dejes que te peguen ni una sola vez, al parecer, porque con una vez que te golpeen, ya no te van a dejar levantarte. Así que, lección aprendida. Para la próxima, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, agarramos un cristal de no sé qué fregadera. Y este ya está a punto de morirse. ¡Muérete ya, cosa! ¡Ya, cosa! ¡Muérete! ¡De veras con la cosa esta! Listo. A ver, quiero la revancha. ¿Dónde están los dos dinosaurios esos? Quiero la revancha de los dinosaurios aquellos. A ver, en esta jaula. Salieron de estas jaulas, de hecho. ¿Puedo subir por algún sitio? Sí, de hecho por aquí puedo subir. Y aquí hay unas cajas con guitones. Y también hay un cristal de no sé qué rayos. Y ya, es todo lo que hay de este lado. Y puedo subir al otro lado también. Uf, creo que al otro lado no puedo. No, sí se puede. Sí que se puede. Uf, zapitos. Está lleno de zapitos, pero hay un guitón de oro, así que quiera o no, tengo que entrar. Definitivamente, al cabo son sapos. Y a los sapos yo no les tengo miedo, para nada. Sacamos el lanzallamas. Y con el lanzallamas todo estará solucionado. Vean, vean, listo. Ratchet, especialista en plagas. En plagas de sapos. Y solamente gasté dos de munición del lanzallamas. De hecho, ni gasté nada. ¡Nada! Puro ahorro, eficiente con Ratchet. Ya tengo otro guitón de oro más. Y es todo lo que tenía que conseguir aquí. Ahora presiono este botón. Y presiono este botón. Se abre esta puerta. Aparece el dinosaurito por allí. Compañero, señor dinosaurio, usted me la debe. Sí sabe, ¿no? Sí sabe que me la debe, ¿verdad? Sí sabe que me la debe. Usted sabe. Puros en la jeta. Calme. A ver, aliviánese. Aliviánese, mi dinosaurio. Que me la debe y lo sabe. Ustedes serán su próxima comida. A ver, a la derecha tengo dos de estos tipos. Tres de estos tipos. Parece que un y a mi izquierda tengo más. Central desactiva el campo de fuerza. Uf, así que hay que llevárnosla tranquilo y chévere. Primero la izquierda, ¿ok? Primero vamos con los de la izquierda. ¿Vi un dinosaurio aquí donde quedó? Yo hubiera jurado que vi que de este lado había uno de los dinosaurios. Pero creo que no. Me falló la vista. Creo que me falló la vista. Mátalo, mátalo, bien, bien hecho. Uf, no esquivé eso, ¿por qué? ¿Por qué no esquivé eso? Y ese tampoco, de veras. A ver, estás haciendo las cosas mal, Epsilon. Te estás desconcentrando. Es que estoy escuchando vibrar mi celular y estoy desconcentrado. Pero ya, volvemos al ruedo. ¡Uf! ¿Este tipo de dónde? ¿Este tipo de dónde? ¡Oh, cielos! ¡No tengo municiones! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Se me acabó! ¡Oh, cielos! ¿Qué voy a hacer sin munición? ¡Dios! ¡No, sálvenme! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va, señor! ¡Ande! ¡Ándele! ¡Ándele! Me lo soné bien bonito. Pero sí me alcanzó a bajar una buena cantidad de vida. Así que habrá que tener cuidado en la siguiente ronda. Aquí, yo creo que lo que voy a sacar aquí es el tambor de protones. ¿Sí? Buena idea. Buena idea, Ratchet. Tú sabes que lo tienes. Mátalos, mátalos. Bien. Y me mataron. Me lleva la cacatúa. Me sentí muy valiente con el tambor de protones, pero creo que... Compañeros Black. Creo que no fue demasiado... Creo que no fue buena idea. No fue muy sabio utilizar el tambor de protones y luego meterme. O sea, utilizar el tambor de protones igual fue buena idea. Lo que no fue buena idea fue meterme a pelear en medio de ellos. Ah, el fuego. A ver. Tengo
El señor Surkot. Tengo también el arma que me recomendaron, el rebotador. A ver, vamos a ponernos el rebotador. A ver qué tal. Esta me la recomendaron, que estaba bien chida. Vamos a ver si es cierto. ¡Vámonos! A ver, otra más. Otra más. Oye, pues sí está buena, ¿eh? Sí me gustó. Sí me gustó, muy buena arma también. ¿Mueres? Y se acabó. Bien hecho, señores. A ver. Ahora sí, vamos a ponernos serios. Serios, señores. Me voy a poner serio esta vez. ¿Qué tenemos aquí para comprar? ¿Esto qué es? Esta arma... Guante molatrón. Guante molatrón, ¿ok? Y pixelador. El pixelador. ¡Oh, me gusta el pixelador! Supongo que convierte en píxeles a los enemigos. Estaría bueno utilizarlo. Ahorita, por lo pronto, voy a ahorrar. Voy a ahorrar porque soy bien ahorrativo. Y aquí creo, tengo la ligera sospecha. A ver, creo que aquí no tengo que mover nada más que este. Oh, no, sí tengo que mover algo. No estoy seguro de qué, pero tengo que mover algo. Este... Es que se mueven dos al mismo tiempo. Ok, si se mueven dos al mismo tiempo, eso significa que tengo que poder activar dos al mismo tiempo. ¡Me llévala! A ver, este es para activar estos dos. Y este es para activar estos dos. ¡Listo! Descifrado. Y aquí debe haber otra tarjeta holográfica de esas mágicas. ¡No! De hecho, no. De hecho, no. ¿Qué es esto? ¿En dónde carajos estamos? Atención, intruso. Entraste en un establecimiento de prueba de una bestia dentada Blarg. El presidente Alonso Drake te agradece. ¿Alonso Drake? Ya. Capitán, ¿sabía que el proyecto secreto de Drake era una bestia dentada Blarg? ¿En serio? Me pregunto por qué no figuraba en mis datos de inteligencia. Esperaba algo mucho menos letal. No te preocupes. Solo relájate y recuerda lo que te enseñé. ¿Qué me enseñaste? ¿Capitán? Ya nos cargó. Prepárate, Clank, porque ya nos cargó la chemoltrufia. Ahora sí. Oh, cielos. Oh, sí. Oh, Dios. Oh. A ver, primero hay que analizar las técnicas del enemigo. Les digo que ni siquiera me dejan levantarme. A ver, choque de suelo. Golpea el piso y al parecer hace que le aparezca lava por algún sitio. A ver, tengo esta arma. Ándale. Con esto espero poderle hacer un poquito de daño, aunque sea. No le bajo demasiado, ¿eh? La verdad, no le bajo demasiado, pero bueno. Ahí estás. Te tengo en la mira. ¿Crees que no te puedo vencer? Pero sí puedo, y con el señor Surkot más. Ahora vamos a sacar el tambor, la pistola. Sí, la pistola. ¡Dispárale, señor Surkot! ¡Tú puedes! ¡Dispárale! Bien, si le das en la jeta, creo que le duele más. No sé, tengo el presentimiento de que si le disparamos en la jeta le duele más. ¡Ah, carajo! ¡Me quemé las nylon! ¡Córrele, Pikachu! ¡Córrele, que te tuercen! ¡Ahí hay vida! ¡Agárrala! Bien, bien, todo está saliendo como lo planeé. Todo está saliendo tal y como lo planeé. No, no me apachurres. No me apachurres. No. A ver. No. Voy a caer a la lava. Tranquilo, señor. Ay, ahí me soltó más vida. Se está quemando en la lava el señor. Hemos perdido el control del individuo. Y esa vida ya nunca la alcanzaré. Jamás. Jamás volveré a alcanzar esa vida. Entonces, lo que tengo que hacer es romper esto. Aquí agarro más munición de no sé qué carajos. En cualquier rato va a caer el mono ese. Ya cayó, de hecho. Ahí está, ya lo vi. Vámonos. Vámonos, Ratchet. Lárgate de aquí. Lárgate. ¿Ven? Lo bueno es que me largué. No. Me estás haciendo tonterías, Ratchet. Me estás haciendo tonterías. Subida de nivel. Ok. No estaba planeado eso, pero... Pero qué bueno. ¡Uy! Tenía que brincar justo encima de donde estaba saliendo la lava, ¿de veras? A ver. Dispárale. Fuego. ¡No! Este gorilota. Ya, quería. Sí me alcanzó a quemar. Dispárale. ¡Que zumba! Me está quemando este desgraciado. Pero soy un Pokémon de electricidad. ¿Por qué? Yo no soy débil contra el fuego, se supone, no sé. Ya ni me acuerdo, no. Que yo sepa, los Pokémon de fuego, de electricidad, no eran débiles contra los de fuego.
Que yo recuerde, igual me estoy equivocando. Hace mucho que no veo Pokémon. ¿Saben lo dejé de ver? Desde que salió el Pokémon número 1477. Yo nada más me acuerdo de los primeros 150 Pokémon originales. Ya después de ahí, me he perdido un poco. No, creo que hasta la Yoto. Un poquito más adelante, tal vez. Me estoy concentrando, ¡Tríncale! ¡Hijo de puta! Ahí estás, ahí estás. Y de pronto pasé de ser Pikachu a ser Speedy González. Mira, ¡ándale, ándale! ¡Ipa, ipa, arriba, arriba! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Carajo! ¡Munición! ¡Bien! ¡Justo! ¡Justo lo que ocupaba! Estoy disparando con el arma más estúpida que tengo. Igual debía haber traído un arma más poderosa. Señor Surcot, te toca. Señor Surcot está aquí para matar. Señor Surcot, tambor de protones, tal vez para atontarlo. El rebotador. Vamos a utilizar otra vez el rebotador. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? ¡Me van a matar! ¡No, no, no! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Estoy demasiado cerca! ¡Subida de nivel! ¡Bien! ¡Pero déjame pasar! Esa subida de nivel me estorbó. Y no me dejó avanzar. Necesito vida. Alguien que me dé vida, por el amor de Dios. Un poquito de vida necesito. Nada más, un poquito. Tampoco pido tanto. No soy tan exigente. ¡Ahí va! Bombita, bombita. Bien, vida. Vida, por favor. ¿Nadie? ¿De veras? ¿Nadie? ¿Una vida? ¿Lo que sea? ¡Me mató! ¡No vi! ¡No vi! ¡No me fijé que iba a salir un lava de... lava del suelo! En serio, que no me di cuenta. Bueno, como ya vimos que te sueltan munición por todos lados, supongo que ahora sí le puedo soltar todo mi arsenal sin miedo. Le voy a dar con todo. ¡Se metió un cabezazo el estúpido! Se acaba de meter un cabezazo. ¿Me hace falta vida? Creo que no. Creo que no. No voy a gastar ahorita esas cosas de vida hasta que me vea en problemas. Hasta que me vea en problemas. ¡Oh! Una tarjeta holográfica. Bien, bien, bien. Tarjeta holográfica. Vamos a dispararle con esto. Pero primero, no. Primero me voy a deshacer de estos sapos. Porque si no, no voy a poder pelear a gusto. Primero me deshago de los sapos. Bien. Con permiso. Con permiso. Que la lava sale del suelo. Y ¡ay! Me van a... me van a acorralar aquí. ¡No! ¡No! Sí, lo esquivé bien. Esquivamos bien el fuego. Esquivamos bien el fuego. Y hasta aquí. Aquí lo voy a acribillar, vean. Con mi pistola esta. Voy a acribillar. Le voy a soltar toda la munición sin miedo. Porque ya sé que aparece munición infinita aquí en este... en este sitio. ¡Carajo! Se me acabó. Tengo más granadas de estas del tambor. De protones. Digo, del rebotador. Y creo que esa ni siquiera se la tiene. ¡Qué estúpido! A ver. Me da permiso, señor, gracias. Ahí le va. Un tambor de protones. Señor Surco, te encárguese. Y voy a sacar granadas también. Ve, ya todo lo que le bajé de vida. Creo que esta es la técnica correcta. Uy, me quemé la nalga. A ver, señor. Ya, tranquilícese, relájese, que le va a hacer daño. Va a dar bilis, yo sé lo que le digo. Yo sé lo que le digo a un tío mío. Le pasó lo mismo por corajudo. Le pasó lo mismo por corajudo. Hoy habla el corajudo. A ver. Híjole. Creo que estoy justo en el lugar en el que me quedé. Creo que sí, aquí llegué. Antes de que me matara. Hacer un momento. Hace un momento. ¡Uf! ¡Carajo! ¡Carajo! A ver. Tengo aquí granada. Granada. Sí, granada. Es lo que tengo que hacer. Es la técnica correcta. De eso. Eso estoy seguro. Eso estoy seguro. ¡Boomerang! 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 ¡Vida! ¡Sí! Y sí, todo lo que necesito a mi alcance. Todo está al alcance de mis manos. Ahora, ¿qué tengo en la mano? Granadas, bien. Granadas, pero en realidad lo que necesito es este. El rebotador es el chido. Me cae que si no me lo hubieran recomendado ustedes en los comentarios, ahorita no le estaría contando, porque este creo que es el arma que mejor me ha servido. Señor Surco, tú también sirves. Sí, tampoco te vayas a ofender. Surco, señor Surco, tú también la haces. La verdad, soy sincero, tú también me has ayudado bastante. Sí, señor Surco, no. Pero ya, esta es la última. ¡Híjole, se me acabó la munición justo en este momento! ¡No, rebotador! ¡Hazle algo! Ahora tú, digo, tambor de protones, hazle algo. Yo le lanzo granadas. ¡Carajo, solo tenía una! Fuego, es lo único que me queda por hacer. ¡Ah, ya tengo más de esta cosa! ¡Ay, bríncale! ¡Bien! ¡Justo! Justo a tiempo, me eché el brinco. Justo a tiempo y se murió. ¡Ay, jojutla! ¿Quién es una buena bestia dentada? ¿Quién es una buena bestia dentada? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ya, derrotado. Me rindo. Por favor, no me lastimes. Dinos lo que. Espera.
Dinos lo que sabes del plan de Drake. Gracias. Sí, lo que él dijo. Te puedo dar este infobot. Vigila a este, amigo. Voy a descansar 5 minutos. No manches. Bienvenidos, imbéciles Clark. Si están viendo este infobot, es porque fueron seleccionados para la prueba de mi última invención. ¡La mochila propulsora XK81! Si bien en la prueba inicial hubo algunos pequeños contratiempos, me alegra informar que arreglé todos los defectos. Ahora pueden usar su mochila propulsora XK81 para cruzar los cielos y obtener una ventaja sobre los idiotas que andan por el suelo. La mochila propulsora XK81. Elija la suya en nuestra base en Gaspar. El Dr. Nefarious no es responsable de la muerte, el desmembramiento o la lesión irreparable de tu sistema nervioso central. Carajo. Capitán, has completado todos los objetivos. Acabamos de derrotar a la bestia dentada y descubrimos qué está tramando Drake. Lo lograste, pero eso es impresionante. Les dije que algo me olía mal de este tipo. Nos mandó aquí para morir, ¿se dan cuenta? O sea, su intención de enviarnos a esta misión era para que muriéramos durante el intento. Pero bueno, todo resultó bien hasta este punto. Así que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, por favor, dejar su comentario y compartir los videos con sus amigos. Síganme por Facebook y por Twitter. Están apareciendo en estos momentos, tal vez, o acaban de aparecer en su pantalla. Mi Facebook y mi Twitter, Epsilon GameX, me pueden buscar. Allí me agregan y estarán informados de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. Dame munición, carajo. Necesito más munición para la siguiente. ¡Chao!